Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Chigo Goita Fénix y en el día de hoy vamos a hacer un nuevo evento de Flanger, el cual vamos a conquistar la espada y hacer rituales. A ver qué tal se nos da y esperemos que todo salga bien. Así que bueno, nos estamos aquí con nuestro amigo y compañero Gerai Zara en su barco Pescanova. Saluda. Buenas a todos. Y nada, pues vamos a ver qué tal se da la travesía de hoy. Vamos allá. Buah. ¿Afectando a nosotros, tío? Sí. Vole. Mira cómo vuela. ¡Yuhu! ¡Uy! Ahora sí. Para nosotros. Abajo, ¿no? Le tira la vela, mira. Sí, lo he visto. El Frenka no está disparando, tío. Me ha matado el Frenka. Está muerto. ¿La vive? No puedo. ¿No? Vale, voy a saltar al de ellos. Yo me ocupo de reparar. No pueden reparar. Voy a intentar hacer la de partner, vaya. Los dos muertos, tú. Se acabó. ¡Pégale! Joder, pero es que el Frenka me está reventando. ¿Otro me va a tirar fuego, tío? ¿Sabe? ¿Eso se hunde o no? No, tienes que darle. Ay, sí, tengo que reparar el barco. ¡Buah! ¡Qué pepinazo ha pegado! Vale, todo por culo uno. Vale, ya estamos menos reparados. ¿Dónde está el otro? Dios, qué pepinazo me ha dado, chaval. Me pueden matar, ¿eh? Tienen piña y de todo. ¿Se ha hundido este? ¿Quién ha tirado una ala de fuego? Cuidado, que está ahí el tío, ¿Dónde? En el agua no está, hola. ¿Está arriba? Ten cuidado. Aquí está el tío. Voy para allá. Cogiendo el cofre de fortuna. Ay, casi. Bien. Cofre de fortuna. Se va a pillar. Listillo. Pues hay que pillarlo todo, ¿no? Aquí está, la espada de la llama de almas de Flanger. Vamos allá.
cabeza. No, hay que hacer solo esqueletos, porque hemos traicionado al Flinger. ¿No le prende fuego? A los jugadores sí, pero cuando tenga la ritual. De momento no tiene nada. Está solidaria. ¡No! El puto barril, sí, explótalo. ¿Qué? ¿No has muerto? ¡Oh, no! Dios, estaría ahí. Por ahí arriba está, míralo. Quedan. ¡Hostia! Oh, no, ¿lo exploto? Sí. No es para allá. Vale, voy a pillar el explosivo. Voy, ¿eh? Quita, quita, quita. ¿Dónde está, no? Joder, hay que matarlo todo. ¿Ya? Sí. ¿Falta la fantoja o no? Ya está, vámonos. ¿Pero hacía falta la espada? No. O bueno, sí, para... ¿Recoger orbe secreto? No, 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 yo no puedo cogerlo, tú cógelo tú. Claro, pues... Vámonos, vámonos, vámonos. Joder, qué falso, tío. Tío, son dos tíos nada más. Dos tíos y esqueleto, tío. Esto es fácil, si lo podemos hacer. ¿Quieres tirarte tú ahora a la siguiente? Si coges dispersiva, te hincha a matar esqueleto y al mutar eso. Que es verdad que estás rodeado de esqueletos, tío. Voy a salir ya. Ahí, ahí, dispara, dispara. Tiene su culo, ¿no? ¡Se ha metido uno! ¡Se ha metido uno! Voy, voy, yo aparezco. ¿Dónde está? Aquí, aquí, conmigo. Ah, son dos. Cuatro objetos hay aquí, Dios mío. Vale, está muerto, Ichi. Voy a dar rango todo el rato. ¿Vale? Voy
mueve yo ahora. Ponme. Chico, ¿verdad? Ya un medio hundido, chico. Está medio hundísimo ya. Ay, qué buena es. Buena. Vamos, chico, coño, lo hemos conseguido. Aquí está la espadita. Capitán, le hago entrega de la espada. Cuatro rituales. Con cuatro rituales, chavales, hemos conseguido la espada de Flanger. Bueno, chavales, pues aquí tenemos la espada de Flanger con nuestro tripulante Jerai aquí con el cofre de la fortuna. Y con cuatro rituales que acabamos de derrotar al barco de Flanger. La verdad que ha estado potente ese barco, lo habéis notado, ¿no? Yo también lo he notado. Así que bueno, yo espero que os haya gustado, os haya molado. Bueno, chavales, pues aquí tenemos la espada de Flanger y vamos a venderla. A ver cuándo nos da con cuatro rituales. Ahí está. Nos da 60, 70, 84.000. No, y con 2.000 son 86.000. 86, sí. No hubo otro que hemos subido a tener. Bueno, chavales, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado esta gran travesía y este pedazo de batalla de contra Flanger, que la verdad es que contra dos jugadores, que como habéis visto eran dos jugadores, ha estado difícil. No quiero imaginar si fueran tres o cuatro jugadores, ya sería la rehostia, la verdad, súper difícil. Así que bueno, sin más, nos vamos. Espero que os haya gustado, como os he dicho siempre, pues dadle un fuerte like, compártelo con tus amigos que es gratis. Nos vemos en el próximo vídeo y aventura con más, porque hasta aquí finaliza la parte 3 de la aventura de la Season 13, por lo menos en mi canal de Sea of Thieves de Flanger. Así que bueno, cuando salgan más cositas, os iremos informando y haremos cositas. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo con otra serie. Y hasta entonces, chicos, nos vemos. Chao, chao. Y darle a like, suscribirse y compartir con todos vuestros amigos.